Bolivia tenemos una riqueza, una diversidad biológica maravillosa. Y con Pica, con uno de nuestros reporteros, hemos ido al Museo Nacional de Historia Natural, donde es un lugar donde se reúne, se sistematiza toda esta información de lo que existe en Bolivia. Mi nombre es Daniela Goitia, tengo 18 años. En este momento nos encontramos en el Museo Nacional de Historia Natural. Yo soy voluntaria aquí en el Museo Nacional hace más de un año. Un museo de historia natural es un lugar donde tú puedes aprender sobre la naturaleza. Todo lo que estamos viendo acá son animales desecados, es decir, que están muertos pero son totalmente reales. La diferencia entre un museo de historia natural y un zoológico es que el museo más que todo se enfoca en impartir conocimientos sobre los animales que tiene en el museo. En cambio, un zoológico es más como una prisión para los animales. Vamos a empezar con la parte de los invertebrados. Los invertebrados son aquellos animales que no tienen esqueleto. Acá tenemos las tarántulas, son animales que tienen 8 patitas, tienen muchos ojitos y tienen pelo por todo el cuerpo. El animal más peligroso que tenemos aquí en los invertebrados es el escorpión. Son animales muy pequeños que viven en lugares muy calientes y que son muy venenosos. Ahora vamos a entrar al área de las aves. Por acá tenemos diferentes especies de patos. También tenemos a los tucanes. Tenemos 3 especies en Bolivia. Tenemos al cóndor del trópico, que es como un primo lejano del cóndor de los Andes. Acá tenemos al águila crestuda real. Es un animal carnívoro. Acá tenemos a la lechuza de los campanarios. Al flamenco andino. Es una ave que se encuentra en la Laguna Colorada. Vamos a ver un poco de los reptiles y anfibios. Tenemos por acá un yacaré o lagarto negro. Es un reptil excelente nadando. Por acá tenemos la mandíbula de un caimán negro. Era un caimán que medía 6 metros de largo, pero ya está extinto. Ahora nos encontramos en el área paleontológica del museo. Acá tenemos una variedad de cráneos, mandíbulas y caparazones de diferentes animales que vivieron hace muchos años en nuestro territorio. Por acá podremos ver una parte de la mandíbula de un caimán gigante. El caimán gigante ya está extinto y podemos ver la relación con la mandíbula de un caimán. Cuando les digo que el elefante es real, no me creen porque lo ven tan arrugado y sucio y deteriorado que piensan que es una estatua de barro o algo así. La mayoría de nuestra naturaleza, en lo que son las aves, reptiles, anfibios, están en peligro de extinción y es un peligro crítico. En nuestro país mueren 14 especies de animales por minuto. Lo que me ayudó este museo es también a darme cuenta de lo que se está perdiendo en nuestro país, ya que es algo de lo que yo tampoco me estaba dando cuenta. Y al ver que hay tantos animales que ni yo misma conocía, puedo ver que nuestro país es hermoso y que debemos cuidarlo. La vicuña, el cóndor, la nutria, el hormigón, el bufeo, el oso hormiguero, la paraba barba azul. Todos esos animales están en peligro de extinción hoy en Bolivia. Y si no nos ponemos las pilas o hacemos algo al respecto, solo los vamos a poder ver en el museo.